Elementos de bomberos de Mexicali salvaron a un hombre de morir horriblemente quemado, ya que al llegar a una casa en la colonia Independencia, que se incendiaba, y ser alterados por vecinos de la posibilidad de que aún hubiera personas dentro, ingresaron al lugar y en vilo lograron extraer a un hombre que ya estaba desmayado por el humo. La diferencia entre la vida y la muerte para una persona no identificada fueron los bomberos Óscar Castro, Heriberto Navarro y Edgardo Guerrero, quienes a riesgo de sus vidas y utilizando sus equipos autónomos, penetraron la casa en llamas y llena ya de humo tóxico. Fue la noche del sábado cuando se recibió el llamado acerca de que una añosa casa de la avenida Juan Aldama y Río Acaponeta se estaba quemando, por lo que los bomberos de la estación Marrocota acudieron al lugar en las máquinas 80 y 81. Se logró salvar la vida a una persona y evitar que las llamas se pasaran a las casas de junto. Informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.